ecuatoriana están presentes en esto. La reina del comité cívico ecuatoriano hace su ingreso, Karina Correa. El aplauso fuerte para ella, claro que sí. La belleza ecuatoriana ha hecho una carrera aquí, Karina Correa. Tenemos otras personalidades de bellezas ecuatorianas. El lado es... ofreciendo los seguros más cómodos para la comunidad ecuatoriana e hispana. No dude, recuerde que si usted toca las puertas y necesita ayuda, hágalo con confianza, porque sí hay gente que le puede brindar el apoyo cuando más lo necesita. Así que Help Plus está con nosotros, gracias a Help Plus, que siempre están trabajando con esa lucha, con el apoyo a la comunidad migrante en el exterior. Help Plus, siempre con nosotros. Oh, está bien alto. Seguidamente tenemos al frente de Defensa Ecuatoriana, que también, orgullosos como ecuatorianos, desfilan a lo largo de Northern Boulevard en este... Por favor, necesitamos que se muevan, necesitamos el tiempo, es oro ahora en este momento. Tenemos 40 delegaciones y solo tenemos 2 horas, así que esa es FDE, Frente de Defensa Ecuatoriana. Gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos. Si nos ayudan a coordinar y hacemos que avancen las carrozas, por favor, que se avance más rápido. Un poquito más. Ahí viene el presidente. Ahí viene el gráfico. Tenemos la delegación de Alianza País. Gracias por estar con nosotros, gracias por participar. Alianza País y todas las delegaciones y grupos políticos han sido bienvenidos para participar en este desfile de la ecuatorianidad. Todos son bienvenidos. Este es su casa, la Norte Boulevard. José Elías, algo muy interesante, mira, que trae un cuadro de Manuelita Sáenz y el Libertador Simón Bolívar. Ellos están desfilando acá también en esta delegación. Recuerda que Manuelita Sáenz es denominada la Libertadora del Río Jabón. Bueno, de esos cuatro vienen personalmente. Exactamente, por eso te decía. Qué bien, tenemos ahí también, creo que la presencia en imagen de Ernesto Che Guevara, Manuelita Sáenz, Simón Bolívar y toda la delegación del grupo de Alianza País. Por favor, si pueden moverse más rápido, que necesitamos que esto sea... Coordinadora territorial, Movimiento Alianza País, con ustedes. Saludo a Yasuní. Yasuní, Tete, una importante propuesta ecuatoriana para el mundo. Yasuní, Tete, gracias por estar con nosotros, Movimiento País, y también gracias a todos los ecuatorianos que están aquí en Norte Boulevard haciendo presencia, es decir, presente. Esta es la comunidad ecuatoriana en el exterior. Tenemos apertura para todas las ideas y todas las organizaciones. ¡Que viva el Ecuador! ¡Y que viva este décimo desfile! Traen carteles que dicen, por favor, Ecuador, por te amamos. Tienen que moverse, por favor, continúen. Por favor, tenemos más de 40 delegaciones y tienen que salir. Gracias por todo, gracias por estar aquí. Aplaudimos y decimos gracias a cada uno de ustedes por ese esfuerzo acumulado de caminar por Northern Boulevard, haciendo presencia ecuatoriana en este año 2012. Bienvenidos. Todo, gracias a todos los auspiciantes. Así es. Gracias a Teleamazonas, a Family Food, el diario La Prensa, Doe Shubir, Ecoavisa, Delgado Travel, Taca, Avianca, Unión Andina, Productos Goya, Orgullo Ecuatoriano. Por favor, pueden moverse, por favor, necesitamos que sigan las otras delegaciones. Por favor, caminen. Avancen, avancen, qué bueno. Avancen, el tiempo es oro. Representantes de Conérico también están con nosotros. Así es. Y Yasuní Amazonas.
Yasuní, dice un Calderón por la vida. Juárez, Yasuní, y aquí tenemos al prefecto provincial de Morona, Santiago. Estamos en esa lucha, la defensa de la tierra, la defensa de la biodiversidad. ¡Vive el Ecuador y salvemos al Yasuní! Y tenemos la Universidad Técnica Particular de Loja, la siguiente delegación. Gracias por estar aquí con nosotros. Universidad Técnica Particular de Loja. Nunca es tarde para volver a estudiar. Toque las puertas de la Universidad Técnica de Loja y reinicie su carrera, porque a la distancia sí es posible seguir estudiando. ¡La Técnica Correa! ¡Abajo! Universidad Técnica Particular de Loja, por favor. Disculpen, por favor, avancen, avancen. Nada, no da. Ecuador nunca retrocede, avance. Él está en su gobierno. Y recuerden que con la UTPL tiene educación a distancia. Usted puede estudiar desde la comodidad de su casa. Y es reconocido en el Ecuador. Y tenemos la local 79 de Nueva York. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Latino Labor. En la local 79. La reina de los pichinchanos. Así que, ¡viva el Ecuador! Eso es Ecuador en el exterior. Y son las reinas juveniles del Comité Cívico Ecuatoriano, pero bien crecidas, ¿no? Bueno, gracias por estar con nosotros, gracias por ser parte de esta despedida. Aquí estamos los ecuatorianos de la local 79, saludando a las autoridades por la visita. Bienvenido, señor ministro de Deportes, para el señor cónsul, para el señor Francisco Moya, para todas las autoridades, para los ecuatorianos que se sentado ahí. Bienvenidos, estos somos los ecuatorianos de la local 79. Aquí estamos los ecuatorianos presentes. Es impresionante la cantidad de ecuatorianos que se ha dado cita. Cada año el número de ecuatorianos crece más y más para admirar este desfile de patriotismo, este desfile de belleza, este desfile de ecuatorianidad en los Estados Unidos de Norteamérica. Para saludar a cada vez que visitan aquí las fiestas de los ecuatorianos. Ahí está la local 78 con los hermanos y hermanas ecuatorianas. Su casa, su casa, el corazón, en el exterior,
RTU también está con nosotros, Ecuavisa Internacional, gracias, Concierto y más, Fragal Communications, el diario La Prensa, Mega 97.9, Tele Amazonas y Tisha. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través del Grupo Radial de Mercado Internacional. Gracias por acompañarnos. Ecuador, con Francisco Ceballos, ministro del deporte. Gracias por estar con nosotros este día ecuatoriano, donde el alcalde...
Superstar Dance Studio está presente. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en este desfile ecuatoriano. El 30º desfile aquí en la Northern Boulevard. 40 delegaciones. Pero mira esas preciosuras, esas pequeñas nenas ya vistiendo los colores patrios, el amarillo, azul y rojo. A propósito, son bailarinas, Franco. ¡Qué bueno! Pronto estarán en Fragal también. Claro que sí, porque el niño Jesús Viajero también nos acompaña desde Manhattan. Bienvenidos al niño viajero con su delegación. Familias ecuatorianas presentes aquí, mostrando su herencia, su cultura y sus raíces en el exterior. La creencia del ser humano, por supuesto, la fe de los ecuatorianos también está presente. Esa fe que tiene nuestra gente en el niño viajero se hace presente en Northern Boulevard y, por supuesto, nuestro reconocimiento a todos ustedes, porque decimos que la fe mueve montaña. He ahí el ejemplo. Gracias por venir.
por un par de pesos se le pega a cualquiera. Edwin, los Fela Music representando aquí en New York City. ¿Dónde está el ecuatoriano que me ponga la mano en New York? ¡Viva Ecuador! ¡Viva Ecuador! ¿Qué pasó? ¡Viva Ecuador! ¡Arriba esa banderita! Damos la más cordial bienvenida también al Comité Cívico Ecuatoriano de Westchester, que se hace presente con su presidente Don Jorge Berchal, con su presidente Juan Díaz, por supuesto, toda la gente también que hace patria allá en Westchester como buenos ecuatorianos. Gracias, gracias por estar aquí nosotros. Gracias por su solidaridad con los ecuatorianos y con los Comité Cívico Ecuatoriano. Esta es la comunidad unida, los hermanos ecuatorianos.